los amo, familia extendida. Gracias por compartir conmigo. Porque siento en mi espíritu que debemos unánimes orar juntos. De madrugada te buscaré. Buscaremos el rostro del Señor. Y siento en mi espíritu que leamos salmos y oremos. Y adoremos al Señor con las alabanzas. Recuerden que ayer hablamos referente a las alabanzas. Que según adoramos al Señor en las alabanzas, vamos levantando murallas espirituales. Y tenemos que todos juntos levantar murallas por nuestra tierra, por nuestra familia, por nosotros, cubrirnos. Tenemos que pelear esta buena batalla espiritualmente. Y yo necesito de ustedes que me acompañen. ¿Qué hora es? Son las 10:52 de la noche. Y es buen momento para empoderarnos y vestirnos con la armadura del Espíritu de Dios. Voy a comenzar orando, presentándonos al Señor y dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este día. Padre Santo y Padre Bueno, venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús para darte toda la gloria y la honra, mi Señor. Aquí estamos, Padre, humillados a tus pies, mi Señor, pero a darte gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y nada, Padre, te necesitamos. Y por eso venimos ante ti. Dice tu palabra que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso en esta noche vamos a presentar nuestras peticiones conforme a su voluntad, que Él nos ayude. Que no es con nuestra fuerza, sino con las tuyas, mi Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa a través de este instrumento que es el live de internet, mi Señor, de Facebook, a través de los aires. Manifiéstate en cada hogar, mi Señor, del que esté aquí presente acompañándome a hablar contigo, Padre. Tú eres nuestro amigo fiel, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro salvador. Tú eres mi Abba. Abba significa mi Padre. Tú eres mi Abba. Tú eres mi Salvador. Tú lo eres todo, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Y manifiéstate de una manera poderosa a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, mi Dios. Señor, te pido con todo el corazón, Espíritu Santo, entra en nosotros y llévate lo que no te guste y llénanos de tu paz, Señor. Padre Santo, háblanos de una manera poderosa. Háblanos, Señor, necesitamos de tu paz, necesitamos de tu amor. Dios mío, renueva nuestra fe, creyendo en ti, en tu palabra,
que es viva y eficaz, mi Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice en Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahorita cuando vayamos a descansar, Señor, vamos a descansar con tu presencia, Señor. Vamos a dormir en paz, Señor. Porque aunque no veamos, ¿verdad? No veamos cosas, sabemos que tú estás trabajando en nuestra tierra, en nuestra isla, en mi casa, en nuestro hogar. Tú estás trabajando de una manera poderosa. Y venimos a adorarte y a darte gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria es tuya. Así que ya sabemos que vamos a adorar al Señor con nuestras alabanzas. Y ayer hablamos de eso, que tenemos que adorar al Señor con todo el corazón y con un espíritu de agradecimiento. Así que ayúdenme, que si adoramos, si alabamos al Señor con alabanza, vamos a cubrirnos murallas. Y el Señor va a enviar sus ángeles para que nos cuiden y nos protejan en el nombre de Jesús. Así que vamos a adorar al Señor. Si no la sabe, pues la aprendemos a cantar. O solamente medita. Santo, quiero alabarte, Señor. Quiero adorarte. Señor, recibe nuestra adoración como incienso grato ante tu gloria, Señor. Padre. Espíritu Santo.
Santo. Muévete, muévete, Espíritu Santo, a través de los aires, a través de estas ondas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo Jesús, Santo. Te necesito, te necesito, te necesito, díselo. Te adoramos, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Santo eres Dios. Santo, santo. Oh Dios, Dios nos bendiga, familia extendida. Santo eres Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Uy, siento fuego, aleluya. Siento tu presencia, Padre. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh Dios, 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 santo, santo, santo. Oh Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Llénanos de tu presencia. Úngenos de la cabeza a los pies. Úngenos, Padre. Oh Dios, cúbrenos, Padre. Nos sumergemos a la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo. Santo Dios. Sangre preciosa, gracias, gracias, gracias. Te adoramos con un corazón contrito y humillado, Señor. Oh Dios, gracias. Llénanos, Padre, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre. Padre Santo. Ahora vamos a leer el Salmo 23. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, Señor. En esos pastos maravillosos vamos a descansar en esta noche confiando en ti, mi Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, Padre, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Oh Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor, lo creemos, Padre, y lo declaramos. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, con nosotros, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, mi Señor. Llena, llena esta copa, Señor. Llena esta copa con vino nuevo, Señor. Tenemos que vaciar nuestra copa, vaciar todo lo que no le pertenece al Señor, toda angustia. Y nos llenamos de tu paz, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias por tu palabra. Padre Santo, Padre bueno. Te necesitamos, Señor. Llénanos de tu paz.
Padre, ayúdanos, Señor. No podemos solos, Señor. A veces nos sentimos asustados, en depresión en estos días, Señor. Pero tú vas a sanar nuestros corazones, Señor. Tú eres un Dios de esperanza. Tú eres un Dios que todo lo puedes, mi Señor. Tú eres un Dios que tienes el control, mi Señor. Tú tienes nuestra tierra en tus manos, Señor. Dios mío, entrego mi vida, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad, mi Señor. Señor, mira, danos sabiduría para sobrellevar esta carga, Señor. Mira, dejamos esta carga en tus pies, Señor. Porque tú todo lo puedes hacer, mi Señor. Padre, te pido que les des sabiduría a los gobernantes del mundo, Señor. Pero el temor más grande es creer en ti, mi Dios. Después que esos gobernantes te tengan, yo sé que tú les vas a dar la sabiduría y los vas a dirigir por el camino correcto, mi Señor. Dios mío, pero te pido en especial a la gobernadora, a los representantes y a los senadores, Señor. Sé tú dirigiéndolos por el camino correcto, sabiamente, Señor. Sabiamente, Padre. Te presentamos a los médicos, Señor. A los policías, a los militares, a los carteros, Señor, a todos los que están trabajando y no pueden estar en sus hogares como nosotros, para cuidar de nosotros, Señor, para cuidar de la humanidad, Señor. Yo te lo pido con todo el corazón, Padre. Dios mío, protégelo, cúbrelo con tu sangre preciosa. No permita que se enfermen, Señor. Porque ellos están arriesgando sus vidas, Señor. Y arriesgando los de su familia. Porque, pues, si se contagian, pues pueden contagiar a algún familiar, Señor. Pero tú no lo vas a permitir. Porque tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios justo. Aunque el maligno mandó ese ataque del mismo infierno, porque el que hizo este virus, porque eso fue hecho por el hombre, pues sé que detrás estaba la maldad, porque no, la pelea, nosotros no peleamos con carne ni sangre, es con espíritus, principados, huestes de maldad, Señor, que le meten en la cabeza que hagan estas cosas, Dios. Pero con algún propósito, Padre Santo, está pasando todo esto, Señor. Y en ti confiamos, Señor. Porque sabemos que todo obra para bien. Todo el que cree en ti, sea bueno o malo, todo obra para bien porque aprendemos a amarnos más, a amar la tierra, a amar los animales, el mar, el cielo, el oxígeno, Padre. Pero te damos gracias, Señor. Ahora voy a leer el Salmo 27. Y dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién vamos a temer? Si Jehová es nuestra luz, es nuestro salvador en todo. Él murió en la cruz. Ahora mañana comienza la Semana Santa. Recordar que nuestro Señor murió en la cruz por nuestros pecados y que por sus heridas que se hicieron una llaga fuimos nosotros sanados y Él resucitó. Pero actualmente la tumba está vacía. La tumba está vacía. Nuestro Dios vive, vive. Cuando Él resucitó, Él nos dejó el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, el Espíritu de Dios. Pero Jesús es un caballero,
Si tú no le permites que el Espíritu Santo viva en tu corazón, Él no va a entrar. Tú tienes que decirle, mira, aquí está. Entra en mí, este es tu templo. Aquí naces, aquí, mi niño, mi Dios. Ven, yo quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero servirte. Heme aquí, dime, ¿para qué me necesitas? Te entrego mis manos. Jehová es la fortaleza de mi vida. Sigamos adorándole en esta noche para levantar fortalezas, murallas de protección. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Ese virus es enemigo de la humanidad. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esto es una promesa, que ese virus va a caer en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, ese virus va a caer en el nombre poderoso de Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí o contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ese virus es una guerra espiritual, pues debemos estar confiados. Pero tenemos que hacer nuestra parte, creer, tener fe, orar, ayunar, interceder unos a los otros. No podemos dejar de orar. Eso es parte de las herramientas para poder pelear una batalla. Las armas secretas de nosotros. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora mismo estamos en la casa de Jehová, porque estamos en su presencia. Gracias a que Jesús murió en la cruz, tenemos acceso de ir ante la presencia de Dios las veces que querramos. Podemos ir derechito. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este es su templo, nuestro cuerpo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En estos días de mal, el Señor nos está escondiendo. Él nos cubre con sus alas. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, que es Jesús, Jesucristo, es la roca. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Él va a levantar nuestras cabezas cuando pase toda esta crisis. Y es una promesa. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Por eso te digo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Tenemos que alabar al Señor, cantarle. Eso limpia la atmósfera cuando le cantamos al Señor. Esa es otra estrategia, otra arma para poder pelear la buena batalla. Vamos ahora a adorar al Señor con esta alabanza, que Dios cuida de mí. Créelo y cántale al Señor. Decláralo con tu boca. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Él cuida de ti. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí.
necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Gracias, Señor. Yo amo su casa. Yo amo su casa. Y no ando solo. No estoy solo porque sé. Dios cuida de mí. Cántale, Señor. Dios cuida de mí. Cristina. Allá desde Orlando, desde Miami. Yo amo su casa. Nos vemos pronto si Dios lo permite. Gracias por la oportunidad de ir al festival que usted hace allá en Miami con Melina. En mi vida no hay dirección. Santo, escucha. Tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama. Mi mano Él nos ama. Me sostendrá. Si y Él nos sostiene con su mano, con su diestra. Otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Estamos en su casa ahora. La iglesia somos nosotros. Dios cuida de mí. Santo. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, y no me estoy solo. No estoy sola, no estoy solo. Dios cuida de mí. Bello, te alabo, te bendigo y te honro, mi Señor Padre, santo eres, Dios mío. Ahora vamos, voy a leerles el Salmo 31 y dice así la palabra del Señor. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Ahora que te estamos adorando, estamos hablando contigo, Señor. Inclina tu oído, Señor, y escucha.
nuestras peticiones, nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, para salvarnos, Padre. Oh Dios, gracias. Porque tú eres mi roca y mi castillo, aleluya. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, Señor. Sácanos de esta red. Sácanos, Padre. Lo creemos, lo confiamos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. El Señor está viendo la aflicción de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de nuestro país, Señor. Porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, Señor. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, Señor. Porque estoy en angustia, Señor. Tenemos que decirle la verdad, Señor. Estamos en angustia, Padre, pero en ti creemos, en ti confiamos. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, Señor. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Padre Santo y Padre Bueno, vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios mío, bendice a los ancianos, Señor. Bendice a los ancianos, Señor. Dios mío. Dios mío, llénalos de vida. Dios mío, si es tu voluntad, Señor, extiéndele un poco más de años, mi Señor. Cuídalos de este virus que no tiene parte ni suerte sobre el cuerpo de los ancianos, Señor. Estamos clamando por ellos, Padre. Aunque veamos cosas negativas en las noticias referente a ellos, Señor, nos creemos en ti, Dios mío. Tú los vas a cuidar, Señor. Tú los vas a proteger, Señor, Dios mío. Dios mío, aquellos que están solitos en sus casas, Señor, Señor, Señor. Aunque no están solos, porque tu palabra dice que tú cuidas de nosotros y tú estás con nosotros, Señor. Dios mío, ayúdalo, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Padre, te presento también, mi Señor, todos aquellos que están en los hospitales, Señor, en intensivo, Señor, en los hospitales, gravemente, Señor. Enviamos vallado de ángeles, Señor. Enviamos tu palabra de sanación, Señor, sobre el cuerpo de esas personas. A través de los aires, Señor. Con una palabra tuya bastará para sanarlo, Señor. Dios mío, enviamos la palabra de sanación. Los cubrimos y los sumergimos en la sangre poderosa y preciosa de Jesucristo, Señor. Dios mío, tú eres el médico por excelencia, Señor. Dios mío, te presentamos a las embarazadas, Señor. Dios mío. Hay unas que están por parir. Mi sobrina está ya con los dolores, las contracciones irregulares, Señor, Dios mío. Dios mío, sé también de personas que a fin de mes están por dar a luz, Señor. En estos tiempos
en estos tiempos, porque no lo quiero declarar, en estos tiempos tú tienes el control sobre ellas. En el nombre poderoso de Jesús, tú tienes el control, mi Señor. Tú las vas a cuidar, Señor, y a esas criaturas tuyas, Señor. Esas criaturas tuyas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Todos aquellos que tengan cáncer, que tengan fibrosis pulmonar, Señor, que tengan derrames que le hayan dado, Señor, tú puedes levantarlos de la cama, Señor, porque tú eres un Dios de milagro. Tú eres un Dios que lo puedes hacer, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Pero lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sigamos adorando al Señor y acompáñenme. Recuerden que en la alabanza suceden cosas, pero tenemos que cantar juntos. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Santo Señor. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado. Santo. Y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad. Aleluya, él está pasando por tu casa, que Jesús por el hospital. Pasaba por su ciudad. Por tu casa, por tu ciudad. Oh, querido hermano, Santo. Jesús está pasando tu ciudad. Está pasando en este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, Santo Dios. Si tan solo pudiera ver su rostro. Esa es la fe que tú tienes que tener. Si tan solo pudiera tocar sus manos. Ya tenías fe, ten fe. Sería. La fe es importante. La fe, yo la sé. Fe. Aunque sea como un grano de mostaza. Un poquito si tan de solo fe. Tocar el borde de su manto. Tócale el manto, mira, inténtalo. Si toca, busca, tócalo. Oír su voz. Quita todos los obstáculos entre la gente, tu situación, si tu problema y toca Jesús. Tócalo. No importa las piedras, los obstáculos que hayan al frente tuyo, tú tienes que hacer como esa mujer y llegar a Jesús. Porque delante de ti. Solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. En el nombre de Jesús, porque tú quedas libre de tu enfermedad. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Para ser liberado.
poderoso de Jesús, rompemos cadenas, rompemos ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Quedas libre 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 en el nombre poderoso de Jesús. Eso que te ata a la cama. Quedas libre en el nombre poderoso de Jesús. Esa adicción a pastillas, a lo que sea, al alcohol, a droga. Quedas libre en el nombre poderoso de Jesús. Rompemos esas cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Quedas libre en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, toda la gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre. Y el Salmo 34 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No es hoy, ni ayer, ni mañana. Todo tiempo. Tenemos que bendecirlo. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo, te bendigo, Padre. Te bendigo, te bendigo. Te doy gracias, Señor. Sus alabanzas estarán de continuo en mi boca. Tenemos que adorarlo. Tenemos que adorarlo con alabanzas, Dios mío, de gratitud, en espíritu de agradecimiento. Gracias, Señor. Mi boca, todo lo que declare. Todo lo que declare, Señor, que sea bendición. No podemos maldecir a Dios, sino bendecirlo. Gracias, Padre. Es Jehová. En Jehová se gloriará mi alma. Mi alma te alaba, Jehová. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, estamos buscando ahora a Jehová. Y Él me oyó, Él nos está oyendo. Él está escuchando nuestra adoración, nuestras peticiones a los pies de la cruz. Claro que sí. Y me libró de todos mis temores. Él nos está librando de todo ese miedo que tengamos de lo que sea. Pero no debemos temer porque Dios cuida de ti y de mí. Y de tus familiares y de nuestra tierra. Pero tenemos que creerlo. Que Él tiene el control de nuestra vida. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir adorando al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Santo. Yo sé que estás aquí. Dice la palabra del Señor en 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Yo sé que estás aquí. Él está aquí. Él está aquí. Dios mío, habla con Él. Tu caminar, Santo. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe,
te alcanzaré. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Santo. Te mueves entre el pueblo. Adórale, cántale, alábalo con la adoración. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Salmo 61, del 1 al 3, dice así su palabra, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, Señor. Llévame a la roca que es más alta que yo. Eso es Jesús. Estamos sobre la roca. Tú tienes un Dios que es más grande que el gigante que está al frente tuyo, que la situación. Tenemos un Dios poderoso. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aleluya. El enemigo en estos momentos, recuerden que esa cosa que tiene que una corona, y la corona la tiene Jesucristo, Jesús. Es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué corona, virus. No, hombre, no. Vamos a leer este salmo que todos lo conocemos, que es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos libra de esa peste destructora. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo nos cubre.
de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto es palabra del Señor. Tienes que creer. Decláralo. Acuérdate que hay que recordárselo a Satanás, que no tiene parte. Declárale con la palabra y él se apartará de nosotros. Escudo y adarga en su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Él no va a matar a más nadie en el nombre de Jesús. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no llegará, mas a mí no llegará, mas a mí no llegará en el nombre de Jesús. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Si tú pones a Jehová primero, que Él es nuestra esperanza, nada, nada nos tocará. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa plaga no nos va a tocar en el nombre poderoso de Jesús, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, que Él te va a levantar así. Yo me imagino ese machazo, el Padre mío, que me cargue así en sus brazos y me levante y me lleve para que yo no tropiece. Eso lo hace nuestro Padre Celestial tan bello. Ay, Dios mío. Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Él puso su amor. Dios puso su amor. Él nos amó primero, que envió a su Hijo primogénito para que muriera por ti, por mí. Se sacrificara allí en la cruz del Calvario. Oh, mi Dios. No nos merecíamos tal sacrificio, Señor. Pero te damos gracias. Mira, para que tengamos vida eterna. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es eso? Él fue a hacer morada allá en los cielos para nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros mantenernos para ir a esas moradas allá en el cielo. Eso es así también. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temblor y temor. Hay que guardarla. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Padre, te necesitamos, y Él nos va a responder. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a seguir adorando a Dios con estas alabanzas. Tienes que cantarle al Señor, tienes que adorarle para que tú subas tu muralla, para que tú limpies los aires donde tú estés. Yo estoy aquí librando mi batalla. Yo estoy intercediendo por ti, tú por mí, pero tú tienes que hacer tu parte. Y es declarar con tu boca, cantarle, adorarle, con espíritu de agradecimiento, para que todo lo malo se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Adórale, 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 adórale. Santo, yo te estoy, la palabra nos está enseñando qué debemos hacer para pelear la buena batalla. Estrellas, al oír tu voz.
Salmo 121. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Paz para Israel, mi Señor. Bendice a tu pueblo, Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora para siempre.
con esta me despido y recuerden con el salmo que yo comencé, que es el 4, el versículo 8, y dice así la palabra del Señor. Grábatelo en tu mente. Decláralo todas las noches. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Te alabamos, te bendecimos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta noche, mi Dios, dándote la gloria y la honra, Señor. Ahora nos retiramos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Mientras nosotros vamos a descansar, mi Señor, te pido con todo el corazón que tú nos cuides, nos bendiga y nos proteja, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mañana, otro ratito, si Dios lo permite. Los bendigo. Nos vemos, mi familia.